Hola chicas, ¿cómo están? En este video les voy a compartir algunos consejitos de cómo ustedes pueden superar la tristeza. No siempre toda en la vida va a ser como que felicidad. Uno siempre tiene momentos tristes donde pasa algo, por ejemplo, quiebra la relación con tu novio o con tu novia, o no sé, tantas cosas que pasan en la vida. Hay que tratar de superar tu tristeza. Va a ser en ocasiones muy difícil, pero te voy a dar algunos consejitos que te pueden ayudar. Escribe en un diario todos tus pensamientos, qué es lo que te está poniendo triste, etc. Trata de pensar siempre positivo. Yo sé que es como que fácil decirlo, pero tal vez sea como que muy difícil porque, o sea, hay cosas que tú como que sientes como que no lo puedes superar, pero en realidad sí puedes. Trata de hacer cosas que liberen tu mente. Por ejemplo, no sé, hacer ejercicios, estar con tu familia, si tienes animalitos, jugar con tus animalitos, tantas cosas que tú puedes hacer que tal vez te puedan ayudar a salir, a superar esa tristeza. Tuve etapas donde yo me sentía muy triste, donde yo me sentía muy deprimida, y lo que yo hice es que me acerqué más a Dios, y claramente eso me ayudó muchísimo, eso me ayudó a superar la tristeza, porque yo estaba, hace muchos años atrás, yo entré como que en una etapa de depresión, así que yo me ponía triste de todo, empezaba a llorar todo el día. Si tú crees en Dios, entonces haz eso y de verdad que te vas a sentir mucho mejor, te lo prometo. Trata de concentrarte en ti, trata de pensar en ti, trata de hallar planes de cómo tú puedes ser una mejor persona, de cómo tú puedes lograr tus propósitos. Yo sé que no es fácil, y mucho más cuando tú estás triste, tú no tienes ganas de hacer nada, tú no tienes ganas de, no sé, de lograr tus propósitos, tú no tienes ganas de nada. Estás triste por una ruptura amorosa, piensa de que está bien, o sea, está bien estar triste por una tristeza amorosa, pero no te puedes dejar que te hunda. Yo estoy segura que tú vas a encontrar a alguien mucho mejor, a alguien que te va a valorar, y tal vez la persona que tú tenías no era esa persona que, no era esa persona indicada. Por algo pasan las cosas, así que uno tiene como que tratar de entender, tratar de superar. Un paso muy importante para que tú no estés triste es de que tú trates de pensar en todas las cualidades bonitas que tú tienes. Escribe en tu diario todo lo que tú piensas que es bueno de ti, o las personas, qué es lo que te dicen de ti, tus cualidades, escríbelo y trata siempre, siempre, siempre de pensar en eso, y eso de verdad que te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a ser más positivo. Realmente ser positivo ayuda muchísimo, muchísimo a superar la tristeza. Pero bueno chicas, hasta aquí voy a dejar mi videito. Yo sé que me faltaron muchísimas, muchísimas cosas que decir, porque realmente este es un tema muy amplio. No se olviden de suscribirse a este canal y dejen manito arriba si les gustó el video.